Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Canal 49. Una semana más, no cualquier semana. Hoy comienza la pretemporada de la NFL y estamos todos listos para volver a disfrutar del fútbol americano. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. En Twitch ya próximamente regreso, nada más que empiece y que ya salga a la venta el Madden 23. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. La próxima semana va a haber sorteo, ya saben, las tacitas que nos hizo llegar el buen Damián, una plaquita, una bufanda y muchas cosas más. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran seguir apoyando esta plataforma llamada Canal 49, dedicada al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Pero sin más que agregar, vámonos con el contenido. Esta semana nos toca analizar a nuestro rival en la semana 11 y la semana 18, el rival que enfrentaremos aquí en tierras mexicanas, los Arizona Cardinals. Así que agarren porque comenzamos. ¡Go Niners! Amigos y amigas, hoy ya hay NFL. Las Vegas Raiders y los Jacksonville Jaguars darán el banderazo a las hostilidades de la pretemporada 2022 en el juego del Salón de la Fama. Por fin se acabó la sequía y aunque es un juego que sabemos no es tan atractivo, al menos ya es fútbol americano. Y eso, amigos míos, se tiene que agradecer. Se acabó la espera y aunque falta una semana para ver a los Niners y casi un mes para el inicio de la campaña regular, podemos decir, señoras y señores, que la NFL está de regreso. Así que a disfrutar de lo que se viene de aquí hasta febrero del 2023. En San Francisco comenzaron los training camps y las cosas se han puesto buenas. Trey Lance ha sido maniatado por la defensa de los Niners y se ha visto en dificultades corriendo por su vida y lanzando algunos picks. El cuerpo de receptores luce más que bien, y es que con el regreso de Deebo Samuel, la profundidad de la unidad se maximiza. Deebo logró extender su estadía en la bahía por 3 años más y los Jack Brothers están oficialmente de regreso para este 2022. La línea ofensiva está sufriendo para adaptarse, pero un nombre ha salido a relucir. Spencer Burford ha empezado a dar de qué hablar jugando como guardia y tackle derecho en la alineación titular y ganando casi todos sus duelos en los drills de uno contra uno. Podría ser una joya en desarrollo para esta necesitada línea ofensiva. El cuerpo de corredores luce sólido con Mitchell, Sermon, Hasty, Wilson y Davis Price, además de Kyle Juszczyk, quien parece estar en su mejor momento, que ya es mucho que decir. Kittle siendo Kittle, un espectáculo dentro y fuera del campo. A la defensa, la línea es una cosa impresionante y pareciera que la lesión de Maurice Hurts no afectará en nada a la unidad. El cuerpo de linebackers vuela por todos lados. Warner, Greenlow y Al-Zahir pintan para uno de los mejores tríos de la NFL y atrás parece que Ufanga está creciendo a pasos agigantados, Mosley y Ward haciéndolo muy bien, y Verrett parece que no estará mucho tiempo fuera de actividad, pues ya se le vio corriendo en los laterales de los entrenamientos. Garoppolo vaga como el llanero solitario en las esquinas de los entrenamientos, corriendo para mantenerse en forma y esperando su futuro en algún otro lado. Y mientras los ánimos se han calentado entre Ayuk y Warner y algunos otros más en estos training camps, vayamos con el análisis de nuestro rival de división y a quien enfrentaremos en tierras mexicanas, los Cardenales de Arizona. Los Arizona Cardinals son el equipo más antiguo de fútbol americano en Norteamérica, fundados en la ciudad de Chicago como el Morgan Athletic Club en 1898. Entraron a la NFL en 1920 como miembros fundadores de la liga como los Racine Cardinals, que en 1922 cambiaron a Chicago Cardinals. Para 1960 se mudaron a San Luis, a finales de los 80 se mudaron a Phoenix y para 1994 lograron establecerse como los Arizona Cardinals. A lo largo de su historia, los Cardinals han ganado 2 campeonatos de la NFL, en 1925 y en 1947, antes de la era de los Super Bowls. Un título de la Conferencia Nacional en 2008, año en que llegaron al Super Bowl y lo perdieron ante Pittsburgh. Y 10 títulos de división. Actualmente juegan en la División Oeste de la Conferencia Nacional y su head coach es Cliff Kingsbury. El año pasado terminaron con récord de 11 ganados y 6 perdidos en segundo lugar de la división y alcanzaron playoffs. Este año vienen por la revancha.
El ataque de Arizona terminó el año pasado como el octavo general en cuanto a yardas producidas por encuentro. Fueron la décima ofensiva tanto por aire como por tierra y promediaron 62.4 puntos por encuentro. Kyler Murray produjo 3.787 yardas por aire, 24 touchdowns y 10 intercepciones y terminó con un rating de 100.6. Además, aportó 423 yardas por tierra y 5 anotaciones. El problema con Murray es que pareciera irse desinflando conforme avanza la temporada. Ha sido muy criticado por no estudiar lo suficiente el libro de jugadas y por algunos malos hábitos personales. Este año se le dio nuevo contrato y es muy jugoso, así que está obligado a responder en el terreno de juego y fuera de él cuentan con un ataque muy balanceado, pero necesitan ser más consistentes. Cliff Kingsbury parece perdido en momentos importantes, pues al ser el head coach y coordinador ofensivo al mismo tiempo, parece abrumarse al igual que nuestro head coach más de una vez. Este año necesitan algo más que las piernas de Murray y las manos de Hopkins para pensar en llegar más lejos. Onceava general en yardas permitidas, la 7 contra el pase, pero la 20 contra la corrida. Permitieron 21.4 puntos y casi 330 yardas por partido. J.J. Watt nuevamente se la pasó en la banca debido a lesiones, y a pesar de contar con hombres como Isaiah Simmons, Joe Walker o Buda Baker, no lograron ser una unidad dominante durante los 17 partidos disputados. Ben Joseph, su coordinador defensivo, es uno de los más agresivos y dinámicos de la NFL, pero pareciera que no sabe aprovechar al 100 sus piezas. Si J.J. Watt este año puede mantenerse sano y mejoran en el pass rush, los Cardenales podrían ser un dolor de cabeza para muchas ofensivas, no solo en la división, sino en toda la NFL. Detener la carrera mejor que en 2021 es objetivo para esta próxima temporada. Rankeados en la posición 26 de la NFL, los Cardenales solo figuraron en cuanto a patadas de despeje, promediando 48.8 yardas, pero fueron los peores en cuanto a patadas dentro de la 20. En general, una unidad que dejó mucho que desear la temporada pasada. Su coordinador de equipos especiales, Jeff Rogers, necesita trabajar a fondo con esta unidad, pues un lugar 26 general no es nada aceptable para quien lleva 4 años con la organización. Matt Prater es un pateador confiable, y el veterano Andy Lee, viejo conocido de la Bahía, puede ayudar mucho al joven Nolan Cooney para mejorar en los despejes. No sé bien qué esperar de esta unidad, pero se reforzó y deberán mejorar este año. Su línea defensiva se vio seriamente golpeada con la partida de Chandler Jones a los Raiders y Jordan Phillips a los Bills. El linebacker Jordan Hicks se mudó a Minnesota y su receptor Christian Kirk ahora milita con los Jaguares de Jacksonville. Pocas pero significativas pérdidas para un equipo que está buscando dar ese paso que le ha faltado las últimas temporadas. Por otra parte, a sus filas llegó el receptor abierto Marquise Brown, proveniente de los Ravens, Will Hernandez, guardia de los Giants, Nick Vigil, linebacker de los Vikings, Darren Williams, corredor de los Jefes, así como el linebacker Ben Neiman, también de los Jefes. Por mencionar algunos movimientos, Arizona tuvo un off-season difícil y aunque parece apuntar a mejorar el ataque terrestre, la defensiva se vio seriamente afectada. Los Cardenales no tuvieron pick de primera ronda en 2022, y eso podría costarles esta temporada. Además, en la segunda ronda, sorprendentemente fueron por el ala cerrada de Colorado State, Trey McBride, con el pick 55 global. Para la ronda 3, con el pick 87, fueron por el edge de San Diego State, Cameron Thomas. En la misma tercera ronda, con el pick 100, se hicieron de Mijan Sanders, otro edge de Cincinnati. Sin cuarta ni quinta ronda, ya en la sexta ronda, con el pick 201, tomaron al corredor Keontae Ingram de USC. También en la sexta ronda, seleccionaron con el pick 215 a Lectius Smith, un guardia de Virginia Tech. Ya en la séptima ronda, con 3 selecciones, eligieron con el pick 244 a Christian Matthew, esquinero de Valdosta State. Con el 256 a Jesse Luqueta, linebacker de Penn State, y con el pick 257 a Marquise Hayes, guardia de Oklahoma. 8 selecciones que para un servidor son una incógnita, pues sin primera ronda y tomando un ala cerrada en la segunda, me hace dudar de lo que pudieron hacer. De todo lo demás, habrá que esperar a ver si llega algún talento, pero yo veo un draft de los Cardenales que ayudará mucho a los equipos especiales, pero nada más. Los Cardenales enfrentan muchas incógnitas para este 2022, empezando por el rendimiento de Kyler Murray, quien si bien tiene momentos eclipsantes en el terreno de juego, su falta de estudio y disciplina son notorios en momentos importantes dentro de los encuentros, pues parece apostar más al talento individual y sobre todo a sus instintos y piernas que al playbook. Por otro lado, no contar con Christian Kirk para este año y tener a DeAndre Hopkins fuera algunas semanas puede afectarles en el arranque de la temporada. Y si a esto sumamos las pérdidas a la defensiva en la agencia libre y el flojo draft
draft de las aves de rojas con blanco, en realidad Arizona parece haber entrado en una zona confusa en la cual es difícil sacar un pronóstico. Los 49 han tenido muchas dificultades enfrentando a los Cardenales en los recientes años. Las piernas de Murray han sido una pesadilla y la ofensiva parece inoperante ante esta defensa, o al menos así se vio en 2021. Este año los 49 tienen que aprovechar la situación de Arizona y el hecho de que se jugarán los dos partidos prácticamente en casa, pues el primero en el Estadio Azteca se pintará de rojo y dorado y el segundo para cerrar la temporada en el Levi Stadium podría definir muchas cosas para los 49. Yo pronostico dos victorias para los Niners y en el peor de los casos una, en el Coloso de Santa Úrsula el 21 de noviembre. Los miembros dorados de Canal 49. De todo corazón, muchísimas gracias a los que forman parte de esta bonita familia. Si quieres formar parte de este selecto grupo, dale clic en el botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, invitan a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados y puedan participar en las rifas que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma llamada Canal 49, dedicada a los San Francisco 49ers en español. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra, ya lo saben.